¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 60 kilos 700, 6-0 700. Hoy hace su debut profesional. Es oriundo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Representa el barrio Carretera La Cruz, Fernando Araujo. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 61 kilos exactos, 6-1, también hace hoy su debut profesional. Es oriundo de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Representa el barrio Sarmiento, Alan Krenz. Primer round. Ahí está Maganini. Bucal. Siempre chequea todo en la esquina, Maganini, riesgo. Se toma su tiempo. Bien. Alito bucal. Bien. Venga para acá. Al final termina mostrando los ojos a la cámara, cual mirada de actor. Ahora vamos Buenas noches, señores. Conoce el reglamento. Ojo en la cabeza, los codos y los golpes bajos, ¿sí? A la hora de breco, stop, hace un paso atrás sin golpear. Cúbranse en todo momento y háganme caso. Choquen los guantes, sus rincones, por favor. Fíjense, 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 fíjense. La mirada penetrante de Adrián Maganini, el bombero. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón rojo para Krenz, azul, vivos rojos para Araujo. Choque entre debutantes. Buena, vamos a cuatro rounds, busca el cuerpo de entrada Krenz. Metiendo el jab. Buen boleado. Tac, tac. Luce más. Bien. Utilizado en la guardia Krenz. Buen combate. Quiere cerrarse Araujo. Buena talla de Krenz. Mucho más largo. Y más allá de un par de rectos, parece que va a combinar golpes abajo también. Cerró bien allí con la derecha, fuerte, justa. Muy bueno. Veremos si puede Araujo meterse en la corta. Muy bueno. Tal vez pueda generar más daño y busca el cuerpo. Pero metió bien de paso atrás Krenz, que llega con la derecha arriba. Lo eyectó Araujo. Primera acción clara. Parejo. En el round de apertura. Rápidamente pudo usar el alcance de brazos, parejo. Pero atención con la zurda de Araujo. Metió un lindo cross Araujo. ¡Qué buena mano! Anticipó la remetida de Krenz. Rápidamente los dos debutantes en distancia y castigándose, ¿eh? Cross de... Arriba y abajo. Cross de izquierda. Busca el cuerpo, cierra a la cabeza Krenz. Excelente. Sí, porque los estamos descubriendo, riesgo. Genial. No sabemos todavía de qué son capaces. Domina el cuerpo. El misteo, Krenz. Los dos han utilizado los ganchos a la zona baja. Enrojecido, claro. El parietal derecho de Krenz después del cross de Araujo de hace un ratito. Se la izquierda, busca el cuerpo Krenz, metiendo derecha. Se la juega Araujo, cruza arriba, fuerte, firme. El de Entre Ríos, otra vez anticipando con el cross de izquierda. Mete la derecha a fondo. Atención. Sí, atención con Araujo, que lo espera, pero lo conecta y con potencia. Está paciente el de Concordia. Bueno, aguantó el primer chubasco y ahora se reacomoda otra vez con la izquierda. Excelente. Pero mete también la derecha Krenz.
Quiere cerrarse Araujo. Busca plantearse ya al suelo. Gancho de izquierda. Araujo. Gancho de derecha. Llegó Krenz. 5. 6. Conectó y también 7, arremetió. 8. Lo domina. Una maniobra brusca. Desprolija, pero que va como caída. Veremos si lo liquida. Krenz derechazo arriba. Atención que no está bien Araujo. Cuando el árbitro Adrián Maganini entiende que el combate debe terminar, nocaut técnico en el primer asalto para Alan Krenz. El rusito pegó y debutó de la mejor manera. Definición técnica. Con mucha efectividad de los dos lados, más allá de que Araujo pierde el combate. En pocos segundos los dos se castigaron con mucha firmeza, como si tuviesen algo más que esos pocos segundos como rentados. Gracias. La queja de Araujo, o el no con la cabeza. Según él, estaba para seguir. Y lo había conectado bien a Krenz, ¿eh? Por dentro. Los dos habían utilizado bien los ganchos zurdos a la zona baja. Rápidamente Krenz hizo valer su mayor alcance de brazos y después con la potencia lo derribó y Maganini paró el combate después de una derecha tremenda. Ahí vemos las reiteraciones. Fíjense, bien cubierto Araujo y salía de contraataque. Esa es la caída. Y ahí está la derecha. Fíjense. Tal vez una cuenta más de protección. Sí, lo estaba pensando. Quizá una cuenta más de protección, que también le hubiera dejado al borde del técnico. No habría estado mal. Fallo oficial de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el primer asalto. Del barrio Sarmiento, Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Ganador por nocaut técnico, Alan Krenz. Debut soñado. Mejor imposible para Alan Krenz. 1-0, un nocaut rapidito, contundente y a seguir soñando, ¿por qué no?